yo no llego a la América a hacer entrevistas porque tengo amiguis. Ay, que venga Alvarito porque me va a tratar bien. ¿Y cómo lo traté? Le pedí su cabeza. ¿Cómo ha generado envidias mis entrevistas? Una hora cuestionándolo. Le pregunté de todo. Ya eres Santi. ¿Cómo le dio coraje? ¿Por qué no hacen las paces con Santiago después de que lo has atacado personalmente? Ese día, ¿tú qué le preguntaste a Santiago? ¿Fuerte estuviste preguntándole a él? Yo nada, porque no me dejaron. No, pidieron que yo no preguntara. Está bien, no pasa nada. Y no fue Álvaro. ¿Pidieron eso? Pidieron ahí que yo no preguntara. Que toda la entrevista la llevara Álvaro. ¿Tiene pruebas de eso? Para que lo apapachara. Para ¿Tiene que pruebas de eso? No, yo no tengo pruebas. Si algo no hago es apapachar a nadie. Le dije, está tu cabeza puesta. Me dijo, todos Santi, los días. Santi. ¿Eh? ¿Qué pasó con el promotor este? No, es un externo nada más, asesor. Santi. Ok, perfecto. Te tardaste, ¿qué les costaba? ¡Qué envidia! Ahora, no entiendo por qué estás sudando, Pietrasanta. Está en aprietos. Hace calor. Está en aprietos. ¿Qué pasó, compadre? No, es que ese día, me acuerdo, compadre, que... Sí. Que pues él dijo que no veía los partidos. ¿Quién le sacó esa declaración? Si un presidente de un equipo no ve partidos más que resúmenes de 10 minutos, esa déjalo para los periodistas que no ven todos los partidos. Y dijo que no viajaba. Esos ven resúmenes de 10 minutos. ¿Hay periodistas que no ven? Dame nombres, compadre. Padre, yo me chuto los 9 de cada semana. Eso, compadre, déjame ir a darle un abrazo. No. Véselo dar. Este es un profesional. Y quien se mete con mi compadre, se mete conmigo. No somos rencorosos, pero somos... Selfie, compadre. Ahí está. Eso. Qué cosa más hermosa es la televisión. Yo no hago periodismo, yo hago algo más bello y poderoso que es televisión. Entonces, compadre. Compadre, yo veo todos los partidos. Hay mucha gente que no los ve. Pero que no los vea un presidente de club. ¿Y quién le sacó esa declaración? Y que justifique por qué yo se la saqué. Y que justifique por qué es cábala, ¿no? Que justifique por qué es cábala, dice que Google. Que no viaja con el equipo. Que no viaja. Porque era cábala. Porque era cábala. El equipo lo pidió. O sea, la cábala es perder 4 seguidos y ya no viajas. No. El equipo lo pidió y yo no trabajo. Dime qué presidente de equipo que ejerce como presidente de equipo, que es empleado, no dueño, no viaja a los partidos. Dime o no. ¿Que no viaje? Que no viaje. Ordial está viajando ahorita. Ok. Va a San Luis mañana. ¿Quién más te gusta? Peláez viaja a todos los partidos. El Tata no ve los partidos. Julio David no viaja a todos los partidos. Ok. Dime, ¿por qué el presidente de la América no viaja? Porque bueno, dice creo que el de León los jugadores se lo viaja pidieron. Lo más posible, ¿no? Cábala, está mal. No, los jugadores pidieron a mí, los me vale gorro que mis empleados me pidan. Yo voy. Pero no tienes empleados. O sea, tú no vas a ganar por cábala, vas a ganar porque eres mejor o porque estás trabajando bien. Entonces no vengas a afirmar que el América no gana por mi culpa, ¿verdad? Esa es otra. ¿Te doy cuenta? Uno. No, el América sí gana. Lo que pasa es que no triunfa, no consigue el título. Cinco. No es exitoso. No está siendo exitoso el América contigo. No, pero si el brujo eres tú, yo no. Yo soy el brujo, en efecto. Exacto. ¿Podemos ver otra vez la encuesta nada más? ¿Puede ser, señor director? ¿Ya la corrigieron, la encuesta? No, podemos poner la encuesta otra vez, señor director. Es que hoy tenemos al jefe de directores. Pero anda desencanchado. Lo tenemos que mover. Señor Luis Feliz, ¿no ves que ya está llegando más temprano las reacciones? O sea, pon a mi compadre Luis Feliz. ¿Puedes poner a mi compadre así? Te hago una reacción Anda lento. Ahí está la encuesta. ¿Es Ortiz el principal responsable del mal paso del América? ¿Sí o no? ¿Qué dice la gente? ¿Tú dices que sí? Yo digo ¿Tú que dices es que es no? No hay responsables, porque no hay mal paso. Yo todavía no veo mal paso. ¿Ves cómo es irónico? Se le desea el mal a la América. Si no mal recuerdo, dos victorias en los últimos nueve partidos. Pues no es buen ya paso. Ya recibió 5 goles en el torneo, mientras que en el torneo pasado en su gestión recibieron 3 tantos en las últimas 9 jornadas. Pues ya recibió. ¡Esto es crisis! 5, ya recibió. El Cruz Azul está en crisis también. Ya recibió 9. No, eso es normalidad. No, pues es, son 4 puntos. Y mira que Jurado ha salvado 10, También se ha tragado como uno. Dos. Dos de 9. Bueno, ha recibido 7. Son muchos, de todos modos. ¿Cuántos goles lleva el Catita? ¿Cuántos ha provocado? Mira, Abraham lleva contra Tigres, Catita lleva con el de Martín Barragán. Y de ahora de Barragán. ¿Y el anterior? Y el anterior, ahí van. Los dos centrales llevan 3. Jurado lleva 2. Los 5. Bueno. Ahí está, súmale. Okay.